días, friends. Son las 8 de la mañana y ya tiene rato que no he hecho un vlog, solo voy a estar haciendo hoy. Aquí estoy con mi hija y vamos en camino a Lowe's porque voy a ir a comprar un líquido para regar alrededor de la casa. Es que se nos están metiendo hormigas y otro tipo de bicho, and we don't want that, so eso vamos a ir a comprar. Hoy, por cierto, cumpleaños mi ahijado y también quiero ver a ver si voy a la tienda a comprarle un regalito para regalarle later, so nos vemos ya que lleguemos a la store. Aquí están todas nuestras opciones. Hay muchísimas opciones. Quería encontrar una que fuera pet friendly porque dejo salir a los gatitos y pues no quiero que tengan contacto con esos. A Daisy le encantaron estas sillas. Ew, not that mouth. Este es el que nos ha gustado llevar siempre. Es buenísimo, se puede echar dentro de la casa y fuera también, pero solo lo voy a estar echando afuera. Take it. This one? That one. This one? Yes, ma'am. Let's go. Ya llegamos a casa, ya fuimos a todos los lugares donde teníamos planeado ir. Como pudieron ver, miraron el bicho killer que nos gusta comprar para regar por fuera de la casa para que no se nos metan esos bichos. Lo que no les enseñé fueron las otras dos cosas que también agarré de ahí de Lowe's. Y agarré all purpose cleaner de la marca Mr. Clean en el olor Unstoppables Fresh. It smells so freaking good y estaba on sale este galonzote, so me lo traje también porque ya me hacía falta all purpose. También de ahí agarré air and fabric odor eliminator. Se lo echo a las camisas de trabajo de mi marido y le quita muy bien todo olor y lo deja smelling super fresh. Y se los recomiendo. Es súper buenísimo. De Ross, como les dije. Y vamos a ir a Ross a buscarle un regalito para regalarle a mi ahijado porque hoy cumple años. Y no se lo voy a dar hoy, but les voy a enseñar lo que le voy a regalar. So, lo primero que le encontré fue esta camisa. Me gustó muchísimo el color. Está súper bonito. Y short negro marca Dickies. Y me gustó bastante cómo se ven los dos together. So, espero ya a él le guste igual. Si no, pues hay que haga return. A mi hijo de Ross le compré estos shorts, la tela súper, súper suave y a él le encanta usar shorts ahorita, que hace bastante calor. El fin de semana también fuimos a un lugar que creo que es una flea market, pero es un lugar súper grandísimo y tiene hartísimos puestos. Todo es indoor, nada es afuera. Y tiene hartísimos puestos donde venden cosas auténticas mexicanas. And I was so freaking excited de ir allí porque me emociona mucho las cosas auténticas mexicanas, que ya le tenía ganas yo a un rebozo con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y es que una de mis cuñadas, que también es comadre, le regaló un rebozo con la imagen de la Virgen de Guadalupe a mi mamá. Y me gustó muchísimo y dije yo, oh my gosh, I have to get one porque se ve bien super cute. Y mi hija agarró uno en el color blanco porque ella lo va a estar usando con su vestido cuando haga su confirmación. So we are all excited, esperando ese momento. Y este es el que ella
agarró. Y como ella lo agarró en blanco, yo lo agarré en negro. Me dice ella, agárralo tú en negro porque así ya podemos hacer share y tenemos los dos colores. So, eso es lo que hicimos. Así es como se ve el de ella. Nada más tiene la estampa de un solo lado. Y ahorita les enseño el que yo agarré. It's so cute. I can't wait to wear it. So excited. Y aquí está el que yo escogí. Este sí tiene en los dos lados. Vamos a enseñarles cómo se ve. Así es como se ve este. Miren nomás qué precioso. Oh my gosh. Y pues eso es lo que compramos de allí. Oh no, there's one more thing. Ya viene el cumpleaños de mi marido y mi hija le compró un cinturón de piel. Y es que él apenas no tiene mucho, se compró unas botas de piel de cocodrilo y quería un cinto de piel de cocodrilo para hacer match sus botitas. But resulta que fuimos a muchísimos lugares y no tenían ese famoso cinto de cocodrilo. So, lo único que pudimos conseguir fue este. Ay, ya no me acuerdo de qué piel es este cinto. Ya no me acuerdo qué fue lo que nos dijo la muchacha, pero como es del mismo color de sus botas, so este le va a hacer match perfectamente bien. Y este se lo va a estar regalando el día de su cumpleaños. ¿Qué cosas más han sucedido? So, todo este tiempo que no he grabado, han sucedido muchísimas cosas. Como saben, pasó Mother's Day. El día de Mother's Day, todos nos juntamos a celebrar Mother's Day en casa de mis papás. Y we had such a good time. Mi hija me regaló estos aretitos de oro. Super cute. Mi hijo ya hizo por fin, gracias a Dios, su primera comunión. Mi hijo solo se levantaba a pasar por su bendición, pero ahora ya podemos pasar los cuatro, gracias a Dios. Y no pudimos grabar porque pues mi cámara no tenía suficiente storage y pues ya no me daba tiempo de poder ir a la tienda y comprar un SD card nuevo o borrarle muchísimas cosas que tengo ahí que ya ni necesito. Y pero sí sacamos fotos, so voy a meter esas fotos por aquí para que las vean. Mi hija va a hacer su confirmación, si Dios quiere, en junio. And we're so excited for her también. Y ella está súper feliz y emocionada porque ahora, después de que termine ya con sus clases, dice que se va a enfocar en trabajar muchísimo. Y pues también para poder cumplir con todas sus metas. Mis hijos me salieron súper buenos. Para nada que navegamos con ellos. So, I'm so grateful, thankful, and blessed.